Hola, colega trompetista del mundo, bienvenido a mi canal. Lo primero que te pediré es que por favor te suscribas, le des like a este video y apretes la campanita. También te pido que me sigas en mis redes sociales, Fran Grillo Trompetista, en Facebook, en Instagram, Fran Grillo Trompetista, en Twitter, Fran Grillo Trom. Si deseas convertirte en un patrocinante de este canal, te pido que vayas a mi cuenta Patreon/Trumpet of the World. Y si deseas ver una clase conmigo, recuerda que sigue la promoción por ahora de $11 por clase. Recuerda que no todos tenemos los mismos problemas, por lo cual no todos requerimos las mismas soluciones. Yo con todo cariño les respondo aquí en los comentarios de YouTube, a través del Instagram, a través del Facebook, con mensajes que me contactan, las dudas que ustedes tienen. Sin embargo, cuando yo les doy clase, puedo ver exactamente el problema que tienen y puedo darle una solución exacta y efectiva para que superen su problema con mayor facilidad y rapidez, ya sea con una técnica de aquí del canal, que ya haya montado el canal, o con alguna técnica de las que todavía no he montado. Entonces, bueno, a petición del colega Andrés Cabrera, un gran saludo, Andrés Cabrera, muchas gracias por tu comentario. Él pregunta, un video sobre cómo sincronizar la articulación con la digitación en los émbolos o pistones, ¿no? Aquí en Venezuela se le dicen pistones, en otras partes se le dicen émbolos. Ok, fíjate, el mejor método que yo encontré para eso, ¿verdad?, es el método Clark. Okay, las escalas son muy útiles para esto. Hay muchas maneras en que se puede trabajar esto. Se puede trabajar con algunos ejercicios de Arvans. O sea, hay muchos métodos con los cuales se puede hacer esto. Sin embargo, desde mi perspectiva, con Clark es mucho más rápido y mucho más efectivo. Okay, entonces, la cosa es cómo lo hagan. Independientemente del método que tú escojas para hacer esto, hay un tip que es muy importante, ¿verdad? Vamos a hacer el ejemplo con el segundo de Clark. Puede ser con el primero. Vamos a hacer un ejemplo con el primero de Clark y un ejemplo con el segundo de Clark. Ok, bueno, con el primero de Clark, si no tienen Clark, pues no me lo vayan a pedir a mí, búsquenlo en su buscador favorito y allí podrán encontrarlo, comprarlo, etcétera, etcétera. O sea, el primero de Clark, vamos a hacer, por ejemplo, el Do, porque el primero de Clark empieza en Fa sostenido, empieza aquí. Okay, vamos a hacer el Do, okay. Recuerden utilizar, hacer el buen uso del metrónomo para que esta técnica pueda resultarle efectiva. Hay que hacer el buen uso del metrónomo, es necesario. Así van a avanzar muchísimo más rápido y van a avanzar sostenidamente en el tiempo. Si lo hacen desordenado, es difícil que avance. Por aquí le voy a dejar el link, o por aquí, no sé por cuál de los dos lados. Entonces vamos a agarrar el Do, ¿verdad? Entonces lo hacen lento, como les explico en ese video, a una velocidad donde a ustedes les salga bien. ¿Cuál es el truco de esto? Pisar los pistones duro y que entre una nota y otra no se escuche ningún sucio, se escuche claro el cambio. Tararara, no se escuche tararara, sino tararara, ¿ok? Lo estoy pisando más duro que de costumbre para que se escuche en el micrófono. Hay que pisarlos duro. Ese es el tip. Luego, le incorporamos, primero lo hacemos ligado, manteniendo nuestra libertad de flujo de aire. Si no sabes lo del flujo del aire, por aquí te dejo el video, por este lado o por este lado. Te voy a dejar ese video, es muy importante. Manteniendo el flujo del aire. Luego lo haces atacado, ¿ok? Entonces, el ataque, hay dos ataques básicos que son ta, ta o to, dependiendo de la sílaba que utilices, ta, 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 que lo haces corto, ta, ta, con separación entre una nota y la otra, ta, 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 ese es uno, sería así. Que sea limpio, claro. Ahorita lo estoy haciendo con esto, no puedo hacer ruido. Me disculpan que a veces me han pedido que lo haga sin sordina algunas cosas, pero bueno, hay veces que no puedo. Esta es una de ellas.
Espero que les mejore un poco la circunstancia y podrá hacer con libertad los videos sin esto. Estoy trabajando en ello para hacer esa mejora. Entonces, ta, 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 ta. Y la segunda articulación es sin separar. Este concepto a veces no lo entienden muchos trompetistas. En cambio, los trombonistas por lo general sí lo entienden, por el asunto de la vara se les hace más sencillo. Sin separar un sonido de otro, es decir, mantener el flujo del aire sin cortar nunca el sonido, ta, 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 al mismo tiempo que la articulación es dura, ¿ves? Porque por lo general cuando hacen eso, entonces hacen da, 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 no, 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 la articulación es dura, ta, 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 ta. Primero háganlo cantado para que entiendan cuál es el procedimiento y su cerebro se adapte a este concepto. Ta, 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 ok, ta, 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 sin ta, ta, no, ta, 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 ok, de esta manera. Pero sin cortar, esos dos tipos de articulaciones son muy importantes. Entonces harían el ejercicio con tres articulaciones: primero ligado, flujo de aire. Luego les recomiendo que hagan este último que hice en este orden: ligado, sin separar articulación, sin dejar de emitir sonido. Y por último, la articulación corta, separando cada uno de los sonidos. Y el otro ejercicio que les recomiendo es el segundo de Clark. Okay, voy a agarrar como ejemplo el mismo do. Okay. Luego lo hacen hasta acá, pero es que lo estoy haciendo bien lento y no me alcanza el aire. Vamos a hacer la respiración completa para que me alcance el aire. ¿Okay? Luego lo hacen atacado, ¿verdad? Sin separar un sonido del otro. Hacen corto. La articulación que les recomiendo integrar, ¿verdad? Es un ejercicio que lo pueden hacer y se pueden demorar muchísimo tiempo en hacerlo. En cada sesión no les recomiendo que lo hagan sin despegarse la boquilla, nada de eso. Háganlo, descansen, hacen otra serie, descansan, ¿ok? Porque es un ejercicio que al final es bastante pesado si lo hacemos todo seguido. Hay que hacerlo con tranquilidad, con relajado, dejando que concentrados en el flujo de aire y en la articulación. Entonces, para hacerlo como se los expliqué en un video, se los voy a explicar aquí, pero yo lo expliqué en otro video, por aquí se los dejo, por aquí, cualquiera de los lados, nunca me acuerdo cuál de los lados. Que la otra articulación que lo pueden estudiar es con doble staccato. Entonces, para desarrollar el doble staccato, primero lo van a estudiar con ka-ka, porque el doble staccato es ta-ka-ta-ka-ta-ka. Primero lo van a estudiar ka-ka-ka-ka-ka y luego taca, taca, taca. Ahí también se aplica lo de mantener el sonido. Taca, 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 taca. Y separación entre un sonido y el otro. Taca, taca, taca. O sea que harían el ejercicio aproximadamente 8 veces. A veces es un poco tedioso hacerlo si van a hacer todo el clar completo. Por eso yo los recomiendo que hagan el clar por tonalidades. Un día estudian, por ejemplo, do y fa, otro día estudian re bemol y sol bemol. O sea, es una recomendación. Si quieren hacerlos en el mismo día todas las tonalidades, bueno, bienvenido. Lo que pasa es que a veces se hace un poco tedioso. ¿Okay? Entonces vamos a hacer con doble staccato. Primero K. Ta 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 ta
luego lo hacen separado con K. Luego lo hacen sin separar los sonidos, ¿ok? Con K también. Y luego si lo hacen el doble staccato, taca, taca. Ese es el separado, luego se hace el sin separar ningún sonido, taca, taca. Cuando está saliendo este video, no he montado los videos prácticos. Yo voy a montar videos prácticos de estos estudios, ¿ok? Para que ustedes los puedan estudiar, primero una velocidad más lenta, luego una velocidad intermedia y luego una velocidad rápida, ¿no? La idea, créanme que si ustedes lo hacen así lento, la velocidad que les sale bien, utilizando, haciendo buen uso del metrónomo, ustedes se van a dar cuenta y se mantienen haciéndolo de esta manera por lo menos una semana y media. Es tedioso, pero es efectivo. Luego le suben un poco y se mantienen allí bien. Luego le suben otro poco, de a poco, ¿verdad? Al final les va a salir algo como esto. Yo tengo tiempo que no lo estudio. Yo siempre les hago estas muestras en los videos, ¿no? El último sí salió un poquito sucio, pero y yo tengo tiempo que no lo estudio a esa velocidad, pero realmente es muy efectivo estudiarlo de esa manera. Y no solamente el do mayor, porque también podrían decir, ah, bueno, claro, es do mayor. No, mire, es que con fa sostenido es igual. Una vez que uno lo estudia de esta manera, ustedes están creando un camino neuronal adecuado en su subconsciente, queda grabado en su subconsciente, y entonces cuando ustedes dan la orden sale. Pero si lo estudian de esta manera, primero con paciencia, lento, que salga bien cada nota, que les salga fácil, que mentalmente no estén así, ¡pap, pap! No, sino que estén relajados. Por eso es bueno hacerlo lento, ¿sí? Siempre fa sostenido. Dale un poquito de atención, vamos a hacer una vez más para que recuerde mi camino neuronal. Podría salir mejor, pero bueno, tengo tiempo que no lo estudio. Sin embargo, está bastante bien, ¿ok? Y ese es el camino neuronal formado, de que lo estudié hace muchos años de esa manera. Entonces, esto les va a ayudar muchísimo en su carrera para estudiar las cosas que deban estudiar de esta manera. Entonces, esta es mi recomendación para que estudien articulaciones. Con CLAR es excelente. Esto lo pueden hacer con escalas, etcétera. Pero siempre que hagan lo que les estoy diciendo, pisen duro, sincronicen lengua con pisar. Mantengan flujo de aire y háganlo a una velocidad donde mentalmente sea relajado. Relajado. Si les sale súper lento, recuerden hacer la respiración completa. Por aquí le dejo el link o por aquí. ¿Okay? Para hacerlo lento y hacerlo una sola respiración, necesariamente hay que hacer la respiración completa en todo su esplendor, ¿verdad? Vamos a hacer, por ejemplo, fa. Muy lento. Si te sale muy, muy, muy lento, no importa. Hazlo lento. Aunque te salga muy lento, hazlo un buen tiempo así.
si todavía no tienes una buena capacidad, yo al final tuve que, no agarré suficiente aire y tuve que tomar aire. Tomas aire en la mitad, tomas aire al principio, no te angusties mucho por eso, o sea, no dejes que vaciarte completo. Cuando estés haciendo el ejercicio, si te vacías completo, vas a tener problemas con el flujo de aire y con la emisión del sonido. Entonces no esperes a vaciarte completo para volver a recargar el aire. Eso es una cosa que les he dicho en otros videos, en el de la respiración completa se los dije. Siempre hay que tener un margen. Cuando vamos a respirar, siempre tiene que quedar algo de aire. No podemos respirar ya cuando no queda nada, ¿okay? Porque eso significa que estamos tocando al límite con mal sonido y mal flujo de aire. Bueno, cualquier duda que tengas, déjamelo en la caja de comentarios que yo con gusto te la responderé. Sígueme en mi cuenta de Facebook, Frank Grillo Trompetista, en mi cuenta de Instagram, Frank Grillo Trompetista, y en mi cuenta de Twitter, Frank Grillo Trump. Si deseas ser parte del grupo Trumpet of the World en WhatsApp, por favor, mándame un mensaje directo al Instagram, que yo con gusto te daré el link de entrada a este grupo. Hasta la próxima, colega trompetista del mundo.